Es probable que el Pleno del Consejo Nacional Electoral el 23 de mayo sesione en nuestra provincia, sesione acá en el Cantón Loja, para la designación de lo que sería la Junta Provincial Electoral. La Junta Electoral, según lo previsto, entrará en funciones el próximo 1 de junio. Mientras tanto, la delegación provincial se encuentra visitando los recintos electorales. 41 recintos electorales que vamos a tener acá en el Cantón Loja, tanto urbanos como rurales, a su vez solicitando ya las bases de datos a todas las instituciones públicas, instituciones privadas, universidades, para la conformación de lo que sería la base de datos ya para la selección. Como se recuerda, en las juntas receptoras del voto no podrán estar participando funcionarios municipales. El criterio de selección número uno van a ser los estudiantes universitarios, como criterio de selección número dos van a ser las instituciones privadas. Y criterio de selección número 3, pues serían las instituciones públicas. Criterio de selección número 4 sería ya el padrón en caso de que faltara. También desde el último fin de semana está habilitado el centro de monitoreo del Consejo Nacional Electoral para observar lo que ocurre en medios de comunicación. El cual ya se encuentra personal justamente de acá, de la provincia de Loja, de la delegación provincial electoral de Loja, con personal de Casa Matriz, analizando todo este tema del centro de monitoreo, sacando evidencias. Como se ha anticipado, el Consejo Nacional Electoral no pagará promoción electoral en los diferentes medios. A su vez, que no hagan ningún tema de propaganda, ningún medio de comunicación, porque automáticamente pues lo que nosotros hacemos es notificar a este medio de comunicación. Eso básicamente, eso monitoreamos hasta el día de la campaña electoral. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.